Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan por ahí? Vale, muchas gracias. Entonces, vamos empezando porque sí está un poquito larga esta clase. Ok, otra vez. Buenas tardes, Alberto Palma, residente de tercer año de cirugía general. Es la segunda plática que tenemos de proctología específicamente. Y otra vez agradecer a la doctora Ivette por este tiempo, ¿vale? Entonces, otra vez vamos a hablar un poquito sobre la patología proctológica, poquito sobre cada tema enfocado a las preguntas, a cómo va a venir. No nos vamos a ir a los estudios genéticos que se realizan en Crohn, ni en UCI, ni nada de eso, ¿sale? Saber que existe, saber cómo se manifiesta, saber cómo se diagnostica y sobre todo saber cómo se trata, ¿vale? Y en el examen poder diagnosticarlo y discernir sobre todo estas dos patologías que es UCI y Crohn, lo más frecuente, y la segunda parte que va a ser fisuras, fístulas y abscesos, ¿sale? De hecho, durante toda la presentación les puse como en rojo o remarcado. La idea es de que ustedes vayan viendo cuáles son esas palabras clave que les van a dar ese punto, 2 puntos, 3 puntos, o 4 puntos cuando es un caso clínico seriado, ¿vale? Ya saben, al final vamos a hacer un poquito de retroalimentación. Dudo que podamos ver en esta clase la parte de enfermedad polipoide de colon. Veremos si tengo un poquito más de chance más adelante y vemos si podemos anexar esa clase, ¿vale? Bueno, comenzamos. Vamos a ver, como platicábamos, enfermedad inflamatoria intestinal, fisuras, abscesos y fístulas perianales. La primera parte que nos toca revisar es enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, se va a definir como tal todas aquellas enfermedades en las cuales el intestino tiene como común denominador una inflamación inespecífica del intestino. Aguas, no solamente el intestino, muchas veces alguna otra parte del tubo digestivo y que puede tener manifestaciones extraintestinales. Las más frecuentes pues son UCI y enfermedad de Crohn, dos patologías que se deben de saber sí o sí para su nacional. Y bueno, en la imagen tenemos representado un sigma recto, en este caso en la parte superior en el circulito de arriba tenemos un colon bonito y si se dan cuenta no hay incremento de la vascularidad ni nada de eso. Y en cambio, en la parte inferior, tenemos cómo los pliegues son más marcados, el color inclusive se ve más rojito. Más adelante les voy a pasar una colonoscopía donde se ve la diferencia entre uno normal y uno con enfermedad de Crohn. Bueno, empecemos de las dos. Vamos a empezar con CUSI, colitis ulcerosa crónica inespecífica, ¿vale? CUSI, para los amigos, CUSI. Básicamente es un proceso inflamatorio difuso de la mucosa del colon. El 95% de los pacientes que cursan con UCI van a tener afecto el recto, que es la porción más afectada en cuanto a patología de UCI. Posible pregunta, ¿cuál es la porción que más afecta? El recto, ¿sale? Las características, pues básicamente la inflamación es proximal de forma simétrica, circunferencial e ininterrumpida. Aquí aguas. Ese es el primer dato donde les van a platicar sobre una enfermedad intestinal inflamatoria y les van a decir, en la colonoscopía se encuentra circunferencial y continua, ¿sí? Contra enfermedad de Crohn, que son en parches. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, ¿alguno afecta a una porción de colon o en su totalidad? Pues la sintomatología básicamente es diarrea con sangre, urgencia rectal y tenesmo. Y en cuanto al comportamiento, este no va a tener un comportamiento plano, va a estar dado por exacerbaciones, remisiones, con tratamiento y sin tratamiento. Y bueno, parte del diagnóstico tenemos que, súper importante, la historia clínica. De hecho, más adelante vamos a ver cuáles son los criterios de actividad para la enfermedad. La literatura es el básico, como en todos lados, ¿no? Vamos a encontrar los ANCA. En la patología específicamente de UCI es más frecuente encontrar los positivos, de un 60 a un 70%. Sin embargo, también pueden estar positivos en enfermedad de Crohn. Esto que nos va a decir que realmente no hay ni una prueba sensible ni específica para ninguna de las dos. Se hace una integración diagnóstica. Otra vez, tener la parte clínica, paraclínica, gabinete, laboratorios, todo ello y poder decir sí, sí es Crohn, no, no es Crohn.
¿vale? O no es QC en este caso. En la colonoscopia, básicamente la vamos a utilizar para conocer, como hablamos hace rato, este patrón típico vascular se pierde, se entrama, los pliegues se vuelven más evidentes y bueno, hay una friabilidad. Al momento de tomar la biopsia, se toma y sangra. En cambio, por ejemplo, un colon sano se puede tomar la biopsia y este genera el coágulo y todo esto. Y bueno, se encuentra con ulceraciones. Sin embargo, las ulceraciones pueden estar presentes en ambas patologías. Como manifestaciones extraintestinales tenemos que están el pioderma gangrenoso, el eritema nodoso, la poliarteritis nodosa y el síndrome de Swyer. Y bueno, en estas imágenes podemos ver el eritema, el síndrome de Swyer en la primera imagen del pequeño, que básicamente son placas nodulares en las cuales pueden ser dolorosas, pueden no ser dolorosas. Y bueno, a la histología encontramos un abundante infiltrado de neutrófilos y linfocitos. En la segunda tenemos el eritema nodoso y en la tercera es el pioderma gangrenoso, ¿vale? Existen, dudo que se los pregunten, pero tienen que tener la relación, ¿sale? Es más frecuente que se presenten en QC que en Crohn. Ok, bueno, en cuanto al tratamiento, les puse la mayor parte son diagramas de flujo para que vayamos estructurando nuestra cabecita y se acuerden. Ah, por ejemplo, tenemos un QC del lado izquierdo. Normalmente está afecto la parte del recto, el 95%, recuerden. Este va a ser de una actividad leve a moderada. Adelante vamos a ver las clasificaciones de enfermedad inflamatoria intestinal y cómo se van clasificando. Ok, vamos a iniciar el tratamiento ¿con qué? Con salicilatos, específicamente la mesalacina. Ok, específicamente la mesalacina, esta la vamos a iniciar vía oral de 2 a 4.8 gramos por día, dividido en 1 a 3 dosis realmente. Y bueno, más igual, mesalacina o salicilatos tópicos. ¿Estos cómo van a ser? Mediante enemas, supositorios o espuma, ¿sí? Estos van de 1 a 4 gramos por día y la prueba terapéutica va a ser realizada durante 4 semanas. De aquí vamos a tener dos pautas. El tratamiento instaurado, prueba terapéutica, fue positiva, o sea que nos vamos a la parte donde sí hubo remisión de la sintomatología, entonces vamos a dejar solamente el salicilato vía oral, 2 gramos por día, dividido en las dosis que ustedes gusten. Viene, por ejemplo, la mesalacina de 500, pueden dividirla como ustedes gusten o como sea más confortable para el paciente. Y bueno, si es que el paciente vuelve a presentar una recaída, entonces vamos a empezarle otra vez el salicilato de forma tópica, la espuma o el enema o el supositorio. Vamos a la contraparte. Si el paciente no presentó mejoría con el esquema de salicilato, tanto vía oral como vía tópica, vamos a iniciar tratamiento con corticosteroides a dosis bajitas. De prednisona, 0.75 miligramos por kilogramo, más o menos unos 40 miligramos. La prueba va a ser sumado a lo primero, a los salicilatos, el esteroide, va de 2 a 4 semanas. Una vez vamos otra vez a valorar. ¿El paciente mejoró sintomatología o no mejoró sintomatología? Si el paciente mejoró sintomatología, vamos a empezar la suspensión gradual del esteroide. Esto va a ser más o menos a 8 semanas. Y bueno, dependiendo del esteroide, se pueden ir inclusive hasta 3 meses o agregar inclusive azatioprina a una dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Sí, y bueno, otra vez, evaluamos de 4 a 8 semanas. Si el paciente ya al momento de suspender el esteroide y agregarle la azatioprina, le podemos dejar ese mantenimiento. Pero si el paciente, aún con el esteroide a dosis bajitas, no tuvo mejoría, vamos a considerar el uso de anti-TNF, específicamente Infliximab, Adamu y Golicizumab. Vamos a agregar no solamente la anti-TNF, vamos a agregar la azatioprina directa. Otra vez, de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso.
el tiempo en el cual vamos a esperar una respuesta van a ser al menos de 12 semanas para arriba. Y bueno, fue satisfactorio, les dejamos el anti-TNF y la acetoprina. Fue negativa para mejoría del paciente, vamos a empezar a agregar otros fármacos, bielizumab, de un más o menos de 0.2 miligramos, y esto va a ser a 6 semanas. Inclusive tenemos que ya un efecto pleno va de 8 a 14 semanas. Si el paciente aún con este tratamiento no existe mejoría, entonces vamos a optar por una cirugía electiva, la colectomía electiva. Depende mucho de nuestra colonoscopia. Si la afección como tal de nuestra enfermedad de nuestra CUSI solamente afecta recto, sigma, colon izquierdo o colon derecho, entonces va a ser la colectomía que se le esté realizando. ¿Por qué? El hecho de realizarle una colectomía al paciente implica, por ejemplo, dejarlo con un estoma, una ileostomía terminal, o si nos aventuramos a hacer una iliorrecto anastomosis, cuando le quitamos la totalidad del colon, lo vamos a dejar incontinente, o inclusive vamos a tener que fabricar reservorios. Los reservorios tampoco están supeditados de no tener complicaciones. Y bueno, si tenemos un CUSI ya severo que se presenta un paciente con datos de inestabilidad, con datos de respuesta inflamatoria sistémica, de entrada vamos a considerar el esteroide hidrocortisona 100 miligramos cada 6 a 8 horas o metilprednisolona 60 miligramos día, ¿vale? Tenemos que medir o valorar la respuesta del paciente, si ha disminuido el dolor, la diarrea, la distensión, de 3 a 5 días. Vamos a tener tres escenarios. Si en el primer escenario nuestro paciente mejora con estos bolos de corticoide, entonces vamos a optar por pasarlo solamente a prednisona sumado con azatioprina. Recuerden, 40 miligramos, más o menos el 0.75 miligramos por kilogramo. Después de eso, sí tenemos que buscar otra vez en 8 semanas la disminución gradual del esteroide. Y pues obviamente solo lo vamos a dejar con acetoprina de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo. Sin embargo, pueden volver a presentarse y es muy frecuente que se presenten las recaídas. El segundo escenario, el paciente no tiene respuesta. Vamos a optar de inicio por ciclosporina 2 miligramos intravenoso por día. Ok, y bueno, vamos a tener que se presente o no se presente mejoría de la sintomatología. Si no se presenta, pues vamos a tener que optar por una colectomía urgente más o menos de 5 a 7 días después de iniciar la ciclosporina. Si el paciente se mantiene con buena respuesta al tratamiento, entonces lo mantenemos y le agregamos la acetoprina. El tercer escenario que teníamos, el paciente no hay respuesta a las dosis de esteroide, vamos a agregar infliximab 5 miligramos por kilogramo de forma intravenosa y otra vez, no hay respuesta, la colectomía posterior a los 5 a 7 días de revaloración para un tratamiento quirúrgico. Y si hay respuesta, le dejamos el infliximab de 2 a 6 semanas, se hace la colocación como tal del infliximab y bueno. De ahí vamos a dejarlo también acompañado de la acetoprina. Vamos a pasar a enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, al nivel de la histopatología, tenemos que lo característico son los granulomas inespecíficos no caseificantes. A ver, tenemos una preguntilla por acá. Dice Gay Guerrero, ¿no se hace colectomía profiláctica? No. Jamás en la vida. El hacer tú una colectomía, sea subtotal, total, una proctocolectomía, que es el mejor o el término más adecuado, entonces estamos incrementándole uno, morbilidad al paciente. ¿Por qué? Porque va a cruzar con diarreas crónicas. El paciente no va a tolerar grandes cantidades de agua porque va a pasar, las heces se van a hacer más líquidas. Sí, habla de la proctocolectomía en reservorio en J. Ese se deja como último recurso. Lo que hablamos de los reservorios, ¿sí? Los reservorios inclusive pueden hacer algo que se llama ponchitis, que el mismo reservorio se inflama y aún así tiene una alta morbilidad, ¿sale? Es el tratamiento de última elección en CUSI. No sé si tengas alguna otra duda en CUSI, Ray.
En efecto, Alex dice que si la proctocolectomía con reservorio en J es la última elección, sí. Todo, antes de empezar a valorar un tratamiento quirúrgico, si ya vimos que el tratamiento médico no hay mejoría, entonces vamos a valorar el tratamiento quirúrgico. Para poder valorarlo, tenemos que ver si es de urgencia o electivo. Si es de urgencia, entramos, vemos y vamos a ir por lo que esté afecto, ¿sale? Pero, sin embargo, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento de carácter electivo, tenemos que estudiar a nuestro paciente, ver cuál de las zonas es la más afectada. Normalmente no está todo el colon afecto, solo una porción, lo que le decíamos, el 95% solo afecta recto y es donde más se realiza ese tipo de incisiones. Pueden que se deje, en algunas ocasiones se haga solamente la sigmoidectomía y posterior dejarle su estomita y buscar una restitución a posteriori. Ok, listo, seguimos. En cuanto a enfermedad de Crohn, tenemos que es una reacción granulomatosa crónica del tubo digestivo y que abarca el espesor total, ¿vale? CUSI, mucosa submucosa. Crohn, todo. E inclusive nosotros cuando estamos operando un paciente con Crohn, se ven cambios a la macroscopía, ¿sí? En la histología vamos a encontrar estos famosos granulomas inespecíficos no calcificantes. Estos pacientes, a diferencia de CUSI, pueden afectar desde la boca hasta el ano, inclusive la piel que se encuentra en la periferia, ¿vale? En México realmente es poco frecuente. Y bueno, en cuanto a la estadística, en Estados Unidos más o menos de 1.8 a 3.7 por cada 100.000 habitantes. Los grupos etarios se dicen que la mayor parte, más del 60% de los pacientes debutan antes de los 40 años y que una pequeña parte debuta antes de los 15 años, menos del 10%, ¿vale? En cuanto a la relación hombre-mujer, están igual. No hay predisposición por ningún género y se habla sobre una relación de grupo étnico. Son sujetos caucásicos occidentales con antecedentes de familias en Europa del Norte. Ok, y bueno, en cuanto a su etiopatogenia, tenemos que hay una relación familiar en la enfermedad de Crohn. Se dice que cuando ponemos a un familiar consanguíneo de un paciente con Crohn, el familiar va a tener hasta el 30% de posibilidad de padecerlo, pero si lo ponemos de un paciente de primer grado, baja hasta el 13%. Cuando hablamos de CUSI y de Crohn, estos están íntimamente relacionados a sistemas poligénicos en donde hay alteraciones. Y si existe mayor relación de la enfermedad de Crohn con estímulos externos, virus, bacterias, agentes químicos o antígenos alimenticios, ¿sí? En este caso, tenemos que aquí hay una mnemotecnia, Tabacrón, ¿sí? Tabacrón, T de transmural. Entonces, el Crohn está afectando todo el espesor. Y Tabacrón, tabaco, ¿vale? Entonces, relacionemos factor de riesgo, tabaco, incremento de la actividad. Y transmural. Es una de esas mnemotecnias que a mí me sirvieron, entonces espero les sirvan. Anótenlas, apréndanselas, y ya con eso tienen un puntito más en el nacional. Enfermedad de Crohn, pues relacionada con el HLA-B27 y específicamente los pacientes que tienen Crohn y alteraciones en este antígeno pueden desarrollar espondilitis anquilosante. En cuanto a su solotipo, es el DR1 y el DQW5. Refieren que esta susceptibilidad se encuentra alojada. Existe la susceptibilidad, no se expresa en todos porque necesitamos estos estímulos externos para detonarlo. Hay expresión de concentraciones elevadas de citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleucina 12, ¿vale? Ok, en cuanto a la anatomía patológica, tenemos que existe una extensión de todo el tubo digestivo, inclusive hay casos reportados que también abarcan la piel. Normalmente estos pacientes tienen, el 90% de estos pacientes van a afectar ileum terminal, sin embargo, ya viéndolo a todos los órganos, el intestino delgado solo representa el 31% de aquellos. Y bueno, como decía,
es una afección transmural e inclusive hay compromiso de los ganglios regionales. En cuanto al intestino delgado, puede estar dilatado y se pueden encontrar zonas enfermas alternadas en zonas sanas. Y se acuerdan, Cusi era continuo. Crohn es en parches. En la colonoscopía te va a decir el nacional. Entonces el paciente presenta una colonoscopía con úlceras en parches, úlceras aftosas en parches, ¿sí? Transmural, tabaco, parchado. Y puede estar en cualquier parte de el, este, del sistema gastrointestinal. ¿Ok? Cuando estamos operando, cuando entramos, vemos el colon bien bonito, se ve como nosotros le llamamos grasa reptante. El mismo mesenterio se desliza sobre la serosa para cubrirlo. Recuerden que el epiplom básicamente es un buen amigo de nosotros, nos defiende sobre todo cuando hay inflamación, perforación, infección. Lo que hace es migrar, envolver. Entonces, el intestino se encuentra pues cubierto, tiene grasa reptante. Como es transmural y es un proceso inflamatorio crónico, tiene una alta posibilidad de desarrollar fístulas. Estas pueden ser fístulas a nivel ileocecal e ileosigmoidea. Estas dos son las más frecuentes. Sin embargo, puede generar fístulas a todo. Por ejemplo, aquellos pacientes sometidos a cirugías de repente que después de 6 semanas empieza con fístulas y no cierran, y no cierran, y no cierran. Hay que pensar en este tipo de patología. Y bueno, también hay infecciones perianales, los abscesos, fisuras y fístulas, que representan más o menos el 25% de la enfermedad. El 25% de ellos va a generar esta afección perianal. El intestino delgado más o menos un 41%, incluyendo la ileocolitis. Y aquellos que solamente son exclusivos de colon es el 48%. Ok, en cuanto a la clínica, tenemos que los síntomas, entre que aparece el primer síntoma y que se realice el diagnóstico, van a pasar al menos 3 años. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico casi de descarte y tenemos que hacer toda la serie de estudios. Si el paciente está intermitente, tiene exacerbaciones, deja de ir al médico porque tiene mejoría parcial, vuelve a ir, porque si se mantiene con dolor abdominal, con diarrea, más o menos el 90% debutan con estos 2 síntomas, dolor abdominal y diarrea. Aguas aquí, muchas veces se presenta el paciente por dolor abdominal intenso, progresivo, no irradiado, que se mantiene en fosa ilíaca derecha como único síntoma. Podría confundirse con un apéndice, entonces se tiene que hacer la evaluación completa. Lo pueden operar de apéndice porque tenía dolor en fosa ilíaca derecha. Recuerden que es uno de los diagnósticos diferenciales que hablamos en apendicitis hace 2 clases. Y bueno, rectorragia va a aparecer en el 31%. Aquí tenemos dos términos que me gustaría que ustedes entendieran. El término rectorragia y el término hematoquesia. ¿Quién gusta poner qué significa cada uno en el chat? Vamos a leerlos, a ver si no están dormiditos. Hematoquesia, sangre franca. Dice Irán. ¿Qué más? ¿Qué más? Los leo. Rectorragia, sangre viva. Muy roja, dice Carlos Delgado. Vamos, vamos. Participen, muchachos. Según la participación que veamos, van a ser más clases que podamos generar. Hematoquesis cuando ya está color vino. ¿Ok? Listo. Nos quedamos con las definiciones un poco más de Carlos Delgado, donde dice que rectorragia básicamente es sangre rojo rutilante, mientras que la hematoquesia es más con tendencia a la coloración vino. Va a depender de a qué nivel se esté presentando el foco de sangrado, ¿vale? Gracias, Inam, y gracias, Carlos. Y bueno, sangre oculta en ese, la rectorragia se va a presentar en el 31%, mientras que la sangre oculta en ese es el 13%. Aguas, porque aquí después de los 40 años en ciertas guías de cáncer de colon recto, sugieren el hecho de realizar sangre oculta en heces, tiene súper bajísima sensibilidad y especificidad, sobre todo porque hasta comer una berenjena, carnes rojas, van a generar esta positividad, ¿sale? Inclusive tiene
tienes que cumplir ciertos criterios de no consumir verduras que sean rojas, no consumir carne un día antes. Bueno, por acá nos preguntan. Betabel, exactamente, lo más frecuente. Entonces, realmente estos screenings no nos sirven de nada. Y bueno, cuando existe un Crohn ya complicado, inclusive puede debutar con perforación libre, con peritonitis, que esto del 100%, gracias a Dios, solamente representa el 1 al 2%, y la mayoría de estas se va a dar en el ileum terminal. También las manifestaciones extraintestinales, piocolangitis, hepatitis, uveítis, eritis, artralgias, artritis, igual nada específico, todo enfocado a lo autoinmune. Y bueno, en estas tres imágenes, en la parte superior tenemos una colonoscopía en la cual se ve bien bonita, se ve la mucosa rosita, la trama vascular bien, y en la parte inferior tenemos dos colonoscopías en las cuales tenemos pérdida de esta vasculatura que se ve en la parte superior. Si se dan cuenta, estas úlceras aftosas son básicamente estas que están acá. Ta, 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 ta. Estas que están por acá, acá hay un poquito de zona de necrosis. Cambia. Dudo que les pongan una colonoscopía, realmente esto no es tanto como para el nacional, solo es para que ustedes tengan en mente cuál es la diferencia. CUSI, vamos a tener algo contigo. Crohn, algo pues parchado. Si se dan cuenta, en la siguiente tenemos, por ejemplo, esta zona está medio sana, mientras que esta está totalmente inflamada. Ok. En cuanto a la guía de práctica clínica, hablando de Crohn, nos habla de todo. Nos habla de lesiones digestivas altas, lesiones anales, distribución segmentaria, transmural, fisuras, abscesos, fístulas, estenosis. Y bueno, estos son los criterios de Lennard-Jones en los cuales vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Para que se pueda presentar, vamos a tener que definirlo, probable o poco probable. ¿Sí? Cuando existen más de dos criterios a cualquiera de estos niveles, que sea que encontremos lesiones digestivas en la endosco o por radiología, zonas de estenosis en radiología, al momento de hacer tránsitos intestinales, que la biopsia salga positiva para esos granulomas calcificantes, ese es un punto. Igual, vamos a ir viendo las lesiones anales, la distribución segmentaria, la afección transmural, la fisura, todo esto. Vamos a clasificarlo o estadificarlo según la clasificación de Montreal. Esto vamos a darle primero la A, va a ser del grupo etario que afecte, la L de la localización y la B de patrón evolutivo. En cuanto a la A, vamos a tener que 1A, 2 o 3, 1A, A1, A2, A3. Y bueno, es menos de 16 años, es 1. Es de 17 a 40 años, es 2. Y es más de 40 años, es 3. En cuanto a la localización, L1 es ileal, L2 cólica, L3 ileocólica y L4 gastrointestinal alta, a cualquier parte, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ileo, lo que ustedes quieran. Y en cuanto al patrón, B1, no obstructivo y no fistulizante, solamente es un proceso inflamatorio crónico que se mantiene ahí. B2 es un proceso obstructivo, que significa que va bien, y de repente la inflamación crónica hace una zona de estenosis, una zona de estrechez. De esto también depende mucho la parte diagnóstica que ahorita vamos a ver en el diagrama de flujo. Y bueno, la fistulizante, lo que platicábamos, aquellos pacientes que hacen fístulas ileosigmoideas, ileocólicas, y bueno, se tiene que añadir una P si hay participación perianal. Ok, tenemos que también vamos a tener algo que se llama índice de actividad de la enfermedad de Crohn, simplificada por Harvey-Bradshaw. Esta vamos a clasificarlo del 0 al 4, si es bien o 4, si es extremadamente mal. Vamos a valorar bienestar general, dolor abdominal, diarrea, tumoración y si existen complicaciones. Si tenemos menos de 4 puntos, la enfermedad está en remisión. Si tenemos de 4 a 9 puntos, está moderadamente activo. Y si hay más de 9 puntos, está marcadamente activo. Y según esto es el tratamiento. Este diagrama de flujo sale de su
de su guía de práctica clínica. Básicamente vamos a dividir en la integración diagnóstica. Determinar la actividad, lo que platicamos, moderada o marcadamente severa. Y bueno, vamos a ver la parte clínica, la diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, hemorragias digestivas, el abdominal, obstrucción por la parte de las estenosis que referíamos, o vámonos al otro lado, las fístulas, abscesos perianales que pueden generarse. Esta parte donde agregamos la P a la lesión perianal. Laboratorios, pues podemos tomar de todo, biometría, reactantes de fase aguda, velocidad de segmentación y la proteína C reactiva, que son las, los reactantes. Las pruebas de función hepática, cuando hay alguna manifestación extraintestinal, como la colangitis primaria, hay que descartar que también sea un virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, la sangre es lo que platicábamos, nada sensible, nada especial. A ver, ya me ven otra vez porque esta cosa se salió. Recuerden que soy antitecnología. Ok, listo, perdón. Entonces continuamos con esta parte en la cual vamos a determinar la enfermedad de Crohn es de una actividad moderada con afección ileal, ileocolónica o colónica. Vamos a tener dos partes, la inducción y el mantenimiento. En cuanto a la inducción, vamos a hacerlo con bolos de esteroide, específicamente de prednisona, 1 mg/kg día, dosis pues ya empiezan a ser elevadas y nos dejamos con eso. Una vez que se da esta inducción, vamos a la parte de mantenimiento donde empezamos con azatioprina, ¿sí? De 2 a 2.5 miligramos kilogramo día, más o menos lo que manejamos en CUSI. Y bueno, tenemos que hacer esta determinación. Si el paciente está requiriendo dosis mayores de esteroide, dosis no mayores de esteroide, 60 miligramos día, vamos a empezar a hacer una reducción para que al final queden de 5 a 10 miligramos semana. Básicamente se hace la reducción que platicábamos en CUSI y nos vamos a la otra parte. Se inician dosis ponderales de azatioprina de 2 miligramos por kilogramo día. Se tiene que hacer citas semanales, después a las 2, a las 4 semanas y después a los 3 meses con biometría y pruebas de función hepática para ver qué tal está aceptando la toxicidad, si la toxicidad es aceptable o no aceptable para cambiar el tratamiento. Vamos a optar por hacer la clasificación de la actividad de nuestro Crohn. Y bueno, si después del tratamiento de inducción y mantenimiento hay una mejoría de la actividad o una respuesta total, vamos a continuar con los inmunomoduladores, la azatioprina, hasta inclusive podemos los 4 años posteriores valorar si la suspendemos. Pero sin embargo, si no hay respuesta al tratamiento y la actividad sigue manteniéndose totalmente activa, vamos a incrementar las dosis de 2 miligramos kilogramo por día a 2.5 miligramos kilogramo día. Si no hay evidencia de toxicidad hematológica, pues entonces nos mantenemos unos 2 mesecitos y aquí otra vez. Respuesta total, vamos a dejarlo la azatioprina con estas dosis. Si no, vamos a valorar otra terapéutica que es la que sigue. En cuanto a si hay respuesta a la azatioprina, 2.5 miligramos, respuesta parcial, ¿eh? O no hay respuesta, vamos a realizar el protocolo, el PPD, panel viral, TORCH, para iniciar los anti-TNF. Específicamente tenemos 2 más en Crohn, Infliximab y Adalimumab. El Infliximab básicamente son 5 miligramos kilogramo IV infusión y estos van a ser a las 2, a la semana, a las 2 y a las 6 semanas. Después vamos a dar dosis de mantenimiento que se mantienen los 5 miligramos, pero esto van a ser cada 8 semanas IV. Y si cambiamos a Adalimumab, van a ser básicamente 160 miligramos la dosis inicial a las 2 semanas y vamos a dejar de ahí cada 2 semanas dosis solamente de 40 miligramos. Se evalúa otra vez al paciente, se estadifica la actividad de la enfermedad de Crohn y de ahí vamos a ver. ¿Tiene una respuesta a los anti-TNF? Se mantiene. No hay respuesta y tenemos recaída. Podemos incrementar un poquitillo la dosis de Infliximab 40 cada 2 semanas, más azatioprina o adalimumab. Y bueno,
Como todo, hace rato platicábamos de los efectos adversos o la toxicidad aceptable o no aceptable de las terapias convencionales, básicamente para dar el seguimiento de la mesalacina, de los salicilatos, es con una biometría hemática, de los inmunomoduladores igual, y esto se va a tomar cada 3 a 6 meses. También vamos a evaluar la creatinina por el daño renal y las pruebas de función hepática. Nos vamos a la otra parte. Si estamos nosotros otorgando infliptis, tenemos que evaluar igual, biometría, PFH, examen de orina, el coprológico, el PPD, la radiografía de tórax, el panel y el TORCH. Recuerden que son inmunosupresores y esto se va a hacer, a diferencia de la terapia convencional, no van a ser de 3 a 4, sino va a ser cada 6 meses con toda esta serie de estudios. Ok, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con un episodio agudo de Crohn, vamos a tener de este lado la enfermedad de Crohn con actividad grave, sea que se presente ileal, ileocólica, colónica, tenemos que dirigirnos hacia la dosis de inducción con esteroide, lo platicamos hace rato, hidrocortisona de 100 miligramos cada 6 a 8 horas. El tiempo que se le da de respuesta son de 3 a 5 días y reevaluamos. Si no, podemos agregar los anti-TNF, el infliptis y la adalimumab, y si no, terapia quirúrgica. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, que es un poquito de lo que me interesa o nos interesa la parte quirúrgica, tenemos que, vamos a ver si la enfermedad está totalmente fincada a nivel ileal, si tiene ileocolónica, si solo es colónica o si hay perianal, ¿sale? Si es ileal, vamos a clasificarlo, si es estenosante, si hay absceso abdominal concomitante, sí o no. Si no hay, vamos a clasificarlo. Si la estenosis mide menos de 4 centímetros de longitud, entonces, y esta es alcanzable por endoscopía, podemos entrar y hacerle dilataciones neumáticas. La dilatación no funciona, entonces ya vamos a la parte quirúrgica, resecciones. En cambio, si esta estenosis va de 4 a 10 centímetros de longitud, directamente tenemos que ir a la estricturoplastia convencional de Mikulicz, en la cual hacemos textual un corte, hagan en cuenta, está así, cortamos y juntamos la parte que no esté estenosada, para darle un diámetro aceptable. Y bueno, si el paciente tiene segmento estenosado de más de 10 centímetros en su longitud, nos vamos a la no convencional o de Finney, en donde tenemos el asa intestinal, la plegamos sobre sí y cortamos en medio para generar este paso. Si el paciente tiene un drenaje, tiene un absceso abdominal concomitante, entonces vamos a tener que utilizar antibiótico, drenaje percutáneo y cirugía de urgencia. Ok, y de ahí vamos a la enfermedad ileocolónica, en la cual vamos a tener, ¿tiene datos de destrucción? Sí o no. Si el paciente no tiene datos de destrucción, solamente vamos a dar manejo médico, vigilancia, endoscopía y toma de biopsia. Si tiene datos de destrucción, vamos a buscar a lo mejor si no es alcanzable con el endoenteroscopio, entonces vamos directamente a la resección quirúrgica. Depende de qué se ve afecto. Y bueno, vamos a optar por anastomosis, que sean mecánicas, látero-látero, si esto lo permite. Y bueno, la evolución de la estenosis tenemos que verla. Si esta estenosis genera una Si esta anastomosis genera una evolución tórpida donde se estenosa y es alcanzable otra vez en el endoscopio, se le hacen dilataciones neumáticas o inclusive ya se hay colocaciones de endoprótesis. Si no se alcanza, otra vez resecciones quirúrgicas. En cambio, si es enfermedad colónica, vamos a ver otra vez, ¿es estenosante o fistulizante? En ambas tenemos que buscar resección del segmento enfermo y ya se envía a una atención de segundo nivel. Si vuelve a presentar otra vez una enfermedad estenosante o fistulizante, ya se va a ofertar una colectomía subtotal. Y bueno, si hay una enfermedad perianal, vamos a tener que dividirlo. ¿Hay absceso o no hay absceso? Si hay absceso, tenemos que colocar, si hay fístula, drenaje, setón de corte, setón de drenaje. Si no hay absceso, vamos a dar el tratamiento médico. Antes de pasar a la siguiente parte de fisuras, fístulas, ¿hay alguna duda de enfermedad inflamatoria intestinal?
Muchachos, respondan, aunque sea no. Ok, listo. Siguiente parte. Fisuras, fístulas y abscesos. Igual les van a regalar 2, 3 puntitos para su nacional. Ok, dice Alex, en un simulador me preguntaron sobre imagen radiológica de CUSI. Ok, la imagen radiológica de CUSI. No hay imagen radiológica de CUSI. Hay imagen radiológica de estenosis, ¿sí? No sé si te pusieron la de manzana mordida o de pico de pájaro, que también hay en la, por ejemplo, cuando metes contraste, que nada más se ve cómo está la estenosis y si vuelve a un segmento sano. Lo más frecuente, la manzana mordida, que ahí tenemos que también discernir entre si es un cáncer donde se ve nada más el trago de materia, el tránsito y se ve así como mordisqueado. No sé qué opciones te daban, Alex. Platícame, ahorita vemos más o menos cómo te estructuraba. Ok, dice Irán. Entonces, en Crohn sí se puede utilizar mesalacina oral y tópica, al igual que en la colitis. Claro que sí se puede utilizar. Dice CG, había leído los anticuerpos anti... Ok, ve. Otra vez. Realmente, toda la batería de estudios, el diagnóstico de Crohn y de CUSI son meramente integrales. El hecho de que te salgan los anticuerpos positivos no significa que lo tenga, ¿vale? Es así, se famoso falso positivo, falso negativo. Ok, dice Alex que me daban manzana mordida, tubería de plomo o manguera de jardín. Y otra no recuerdo. ¿Y cuál te tomaron por buena? Digo, la manzana mordida es solamente ves la oclusión como tal de la luz. Tubería de plomo realmente se ve recto. Ok, tubería de plomo. Déjame revisarlo porque ni en la guía viene, ni en el Tratado de Cirugía General Mexicano viene. Entonces, ahorita te lo reviso y ya te mando mensajito. Sí, no. Es realmente de la literatura, pues... No hay mucho de dónde tomar esta de tubería de plomo. Ok, bueno, avanzamos a la parte de fisuras. Básicamente es una úlcera lineal del anodermo. Esta se encuentra vertical desde la línea anorrectal dentada hasta el margen anal. Se va a clasificar crónica aguda, la aguda es menos de 6 semanas, más de 6 semanas. Y bueno, en cuanto a la fisura anal crónica, esta va a tener un borde fibroso con exposición evidente del esfínter anal interno, va a haber una papila hipertrófica en la parte proximal y una hemorroide sentinela o colgajo anal en el borde distal. Triada de Brody, que la habíamos visto en la ocasión pasada. En este caso, pues aquí se ve la papila hipertrófica proximal, la fisura como tal, la hipertonía del esfínter y el pliegue cundario sentinela o la hemorroide sentinela que sea la que habla. Y bueno, hablando un poco de su epidemiología, tenemos que el 10% de la consulta proctológica es esto, son fisuras. Es muy frecuente en pacientes jóvenes, no hay una incidencia más a mujeres u hombres. Y bueno, se refiere que un 15% de las mujeres posparto exista o no exista algún tipo de desgarro al momento del alumbramiento, del parto y el alumbramiento, se va a presentar. En cuanto a su etiología, tenemos que va a ser un desgarro del anodermo posterior a una defecación con materia fecal muy dura o después de un cuadro de diarrea. Los factores de protección, un paciente que consume frutas y verduras al menos 6 veces por semana, medio se libra. Y los factores de riesgo, consumo de pan blanco, sal a base de grasas y alimentos como tocino y salchichas. En cuanto a la patogenia, tenemos que la exposición de las fibras del esfínter anal interno que da lugar a una contracción refleja. Y esta contracción va a mantener la hipertonía. Y entonces, al momento de la defecación, no hay relajación completa del esfínter, volviéndolo dolor ardoroso. Aprendes esto. Ardor, es una fisura. ¿Vale? Y bueno, la infección e inflamación crónica genera una aparición del colgajo anal en el borde proximal y la papila. Aquí se los vuelvo a poner otra vez, dolor ardoroso y rectorragia. Se dice que el paciente, ustedes lo interrogan y le preguntan,
¿Duele o arde? Ah, arde, doctor. Ah, ok. ¿Y qué pasa? ¿Tiene sangrado? Sí. Cuando me estoy limpiando, sobre las heces está una tira de sangre roja. No está mezclado con las heces, está sobre las heces o sobre el papel. A la exploración, pues podemos entender tener una masa en la región perianal que se va a dar con el colgajo centinela. No va a permitir el paciente realizarle el tacto. ¿Por qué? Porque es sumamente doloroso. Si llegara a permitirlo, van a sentir la papila anal hipertrófica al momento del dedo explorador. Y bueno, prurito anal, por la secreción que se está generando por el proceso de inflamación crónica que tenemos. Ok, y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que tiene dolor anal agudo. Sin embargo, no es la única patología. Las hemorroides trombosadas, como vimos la clase pasada, y los abscesos anales que ahorita vamos a ver. Va a tener la úlcera y el colgajo centinela, y bueno, si es que permite la exploración anal, se va a encontrar el colgajo y el pólipo. Pero si no, no le muevan, solamente con el interrogatorio y la anoscopía. Y bueno, si permite el tacto, encontramos la hipertonía del esfínter, inclusive vamos a poder ver la fisura. En cuanto a su tratamiento médico, esto básicamente está enfocado a favorecer la disminución del tono y favorecer la cicatrización de la úlcera anal. Vamos a utilizar nitroglicerina, lodipino o diltiazem. Se los pongo en oscurito porque diltiazem es el único que tenemos aquí en México. También está el uso, por ejemplo, de la toxina botulínica. Y bueno, se van a aplicar inclusive de 20 a 120 unidades, y este es el tratamiento más específico para las úlceras, perdón, fisuras anales crónicas. Y estos tienen una remisión más o menos de 50 al 90% a 12 meses. En cuanto a sus medidas generales, los baños de asiento, dieta rica en fibra, laxantes y ungüentes tópicos. Sin embargo, los ungüentos tópicos no han demostrado efectividad. Se usan, pero no tienen una evidencia estadística que lo respalde, ¿sale? Ketanserina, policresulina, Quitosel, el que ustedes quieran. No pongan esteroides, muchachos. Recuerden, no esteroide. Y también tenemos, por ejemplo, la electroestimulación anal. En este lado tienen una parte que se llama Analux, que básicamente manda descargas a los complejos esfinterianos para poder como nulificarlos, o sea, los están como entrenando. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente es hacerle una ELI, una esfinterotomía lateral interna, parcial. ¿Por qué ELI? Porque si le hacen total, el paciente queda con incontinencia. Y este es el tratamiento de oro, gold standard, que ustedes, como le quieran decir, para las fisuras anales crónicas. Y bueno, inclusive podemos hacer resección de la papila anal hipertrófica y del colgajo anal si el paciente lo quiere o lo decide, porque realmente no le van a causar molestias. Y bueno, en cuanto al porcentaje, el pronóstico es que el 99% de las ELI realizadas van a tener curación. Solo hay un 1% que queda o con complicaciones o con recurrencia. Y las complicaciones van a ser incontinencia fecal, abscesos posteriores al ELI en un 3% y la recurrencia como tal. En cuanto a la rehabilitación, si el paciente queda con incontinencia, les vamos a agregar ejercicios de biorretroalimentación o electroestimulación. Entonces, se le está olvidando al esfínter de repente hacerse hipertónico porque quedó con incontinencia. Mediante estímulos eléctricos se vuelve a generar la tonicidad, el incremento de la tonicidad. Vamos a la parte de abscesos anales. Si se dan cuenta, estimemos por el borde del ano, está perdida la integridad de aquí, ven una zona indurada, cambia, y aquí hay otra, ¿sale? A diferencia de estas que están acá. Básicamente es la acumulación de material purulento en alguno o varios espacios anatómicos anorrectales, puede ser perianal, isquiorrectal, interesfiteriano, supraelevador. Ahorita los vamos a ver en una imagen. En cuanto a su epidemiología, tenemos que van de 68 a 96 mil por año, es algo muy común. En cuanto a citopatología o patogenia, como ustedes gusten llamarle, esto es por la teoría criptoglandular, donde existe infección de las glándulas. Okay, a ver, dice Carlos Delgado, en fisuras anales, ¿qué tan frecuente es usar la manometría para establecer diagnóstico? Nada, realmente no es, o sea, no es como frecuente.
las fisuras, es que lo que vas a evaluar tú con una manometría no es la fisura, vas a evaluar la hipertonicidad, ¿sale? Son dos situaciones totalmente diferentes. ¿Y para qué quieres tú hacer una manometría al momento de hacerte un tacto rectal y sientes diferencia entre ambos esfínteres? Entonces, no nos sirve tanto, se puede utilizar, no nos sirve tanto. Dice J, si hay contraindicaciones para uso del TSM y por cuánto tiempo se administra aproximadamente. Las contraindicaciones en la guía no viene como tal, son todas aquellas las cardiológicas o cardiogénicas, y normalmente se da el tiempo necesario si el paciente lo ocupa durante 3-6 meses hasta que se logre la cicatrización. Recuerden que este tratamiento no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento en el cual vamos a evitar que el esfínter esté totalmente contraído, se relaje y pueda permitir la cicatrización de la fisura. Si quieres, ya busco si hay o no contraindicación del uso del TSM en fisuras anales y se las pongo ahí en Twitter. No sé si quedó. Ok, listo. Sí, sí quedó entonces. Esto soy medio malo con la tecnología. Ok, entonces, en cuanto a los abscesos, la teoría más aceptada es la criptoglandular, donde hay una infección de la glándula y entonces hay una colección de secreción. El cuadro clínico puede ser variado, desde dolor en la región perianal sin depender de la defecación, o sea que se mantenga, que el dolor sea constante y que se sume a la deambulación, al movimiento. Ya saben, de todo lo de fiebre, que tenga todo lo de infección, fiebre, malestar general, turgente, hipersensibilidad de la zona. Muchas veces el paciente refiere, doctor, es que ayer tenía, me dolía mucho y de repente así, pum, se me quitó el dolor, pero salió mucho líquido feo, que olía horrible. Entonces el paciente refiere ya el drenaje espontáneo. Muchos, muy pocos van realmente a consulta cuando pasa esto. Como ya se les quitó el dolor, entonces ya no van y el ciclo se perpetúa de esa glándula inflamada. En la exploración física, como todo, vamos a encontrar una zona eritematosa, indurada y dolorosa a la palpación, cuando no se ha drenado el absceso. En esta imagen vamos a ver las diferentes localizaciones de los abscesos y también de esto dependen mucho las fístulas, ¿sale? Tenemos que puede ser supraelevador, puede ser perianal, puede ser esfintérico o puede ser isquiorrectal, ¿sí? Entonces, la idea es de que se drenen. Si no se drenen, estos van a ser un estímulo constante y van a generar fístulas, ya sea entre los esfínteres, por arriba de los esfínteres, hasta la piel. En cuanto al diagnóstico clínico, ultrasonido endonal, TAC de pelvis y resonancia magnética. De todos estos, ¿cuál estándar? Ultrasonido endonal, ¿sale? La resonancia magnética se usa no tanto por el costo que tiene. Ok, dice Miguel Ángel Hernández, ¿cuál es la más común? El perianal. Ese es el más común y este les va a llegar el paciente ahí con su chichón y, oiga, doctor, es que tengo día a días y tengo mucho dolor. Vale. En cuanto al tratamiento, tenemos dos vertientes. Ya saben, la parte del tratamiento médico, que en este caso está proscrito. Nada de que voy a dejarlo madurar, no, se abre. Tratamiento quirúrgico. A menos de que tengan una patología que no permita que el paciente se le coloque el anestésico o que tenga un riesgo cardiovascular alto. Son como las únicas contraindicaciones. El tratamiento quirúrgico, pues va a ser el drenaje es el definitivo. Tiene que realizarse incisiones elípticas lo más cercano del ano sin lesionar el esfínter y dejar al paciente con incontinencia. El lavado de la zona con solución antiséptica y ya vamos a subdividirlo. Ese es el perianal. En cuanto a los interesfintéricos, hay que drenarlo a través del conducto anal y se marsupializa hacia la cavidad
Si es en supraelevador, se tiene que hacer igual el drenaje transrectal o perianal. Y en cuanto a los cerraduras, que básicamente son comunicación, se tiene que drenar la fosa isquiorrectal y los espacios perianales. Estos pueden ser los espacios profundos o superficiales. ¿Alguna duda en cuanto a fístulas, perdón, fisuras o abscesos? Ok, perfecto. Continuamos. Ya casi acabamos, muchachos. Tenemos que la diferencia, el absceso, si bien aquí es una parte colectada, el más frecuente, el perianal, y en cambio las fístulas. ¿Qué es una fístula? Una fístula se puede decir que es el siguiente paso del absceso. Es una evolución crónica en un absceso maltratado o no tratado, mejor dicho. Y básicamente es una comunicación epitelizada, tiene que cumplir esto. Una fístula tiene que estar epitelizada de dos cavidades. En este caso, el orificio primario puede estar en el ano o en el recto y el secundario puede estar en la piel perianal. ¿Vale? Paciente que dice que tiene manchado y él refiere que tuvo un drenaje, o sea, que estaba con dolor, dolor, drenó, salió la pus y de repente se quedó esta parte de salir y salir y salir y salir y salir, no se le ha quitado y por eso van con ustedes. Más frecuente en varones. La incidencia entre los 30 y 50 años. Y bueno, en cuanto a la patogenia, otra vez, el absceso de origen criptoglandular es un 95%. Sin embargo, tenemos un 5% que puede ser por otra cosa que no sea una glándula criptoglandular infectada, que puede ser por TB, por trauma, por Crohn, por neoplasia o por cirugía perianal. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen en la cual nos representan los diferentes tipos de fístula, ¿sale? Pues el número A tenemos una fístula superficial, el número B tenemos una interesfintérica, ¿sí? Si se dan cuenta, entre los dos esfínteres, el externo, el interno. En el inciso C tenemos una transesfintérica en la cual se ven comprometidos ambos esfínteres. Déjenme ponerles la flecha, el señalado. Ambos esfínteres. Luego tenemos el número D, está supraesfintérica, o sea, sube, no toca la parcialidad del esfínter y baja. Y como última tenemos una extraesfintérica que totalmente no tiene contacto con los esfínteres, está mucho más arriba. En cuanto a su guía de práctica clínica, tenemos que la van a clasificar como platicábamos, la inter, trans, supra y extraesfintérica. Regla de Goodsall: fístulas anteriores, fístulas posteriores. Las fístulas anteriores son rectas. Si se dan cuenta, todas las anteriores, ustedes van a colocar al paciente en posición de litotomía. Entonces, todo lo que esté hacia los genitales es anterior. Y entonces, esas fístulas son rectas anteriores. Vean la carita del perro, está totalmente derecho. Y si tienen, por ejemplo, una fístula posterior hacia el sacrocoxis, estas van a ser curvas, aguas. Si la fístula es grande, inclusive puede ser que se presente el orificio de salida anterior y que el orificio de origen esté posterior, ¿sale? Son fístulas grandísimas que luego, luego uno ve todo el trayecto fistuloso estenosado. Y en cuanto a su diagnóstico, básicamente el antecedente de un absceso perianal drenado, un dolor tolerable y persistente, el tacto rectal, se va a encontrar la induración del conducto anal, se va a encontrar el trayecto fistuloso, se puede hacer anoscopía, rectosigmoidoscopía, perdón, perdón, el ultrasonido endonal, otra vez lo mejor que tenemos para esta parte de patologías, igual gold standard. Podemos utilizar resonancias, manometrías, fistulografías. De esto solo quédense con el ultrasonido. El ultrasonido, el ultrasonido. Las fistulografías, ahorita vamos a ver en el protocolo diagnóstico, no hay mucho que hacer más para conocer si es complicada o compleja o simple. Tenemos un paciente que va por supuración crónica en región perianal y con dolor recurrente en esta zona.
se le hace el interrogatorio, se ve un orificio secundario, se encuentra el trayecto fistuloso, el orificio primario, se ve las características de la mucosa rectal peri y vemos si hay neoformaciones, no lo hay, y bueno, ¿tiene enfermedad de origen criptoglandular, lo que hablábamos del 95%? ¿Sí? Ah, bueno, vamos a ver, ¿es una fístula simple? ¿Sí? Fistulotomía. No es simple. Vamos a verla a solicitar el ultrasonido endoanal o una resonancia magnética o ya de plano una fistulografía para conocer cómo está. ¿Esta fístula se encuentra extraesfintérica? No. Entonces vamos a seguir a hacer como a buscar un grado de incontinencia. Y si está extraesfintérica, tenemos que ver si es de otro origen. Y si el paciente no tiene grado de incontinencia, pues solo se coloca un cetón. Si tiene incontinencia, se cierra el orificio primario, inclusive se le puede colocar sello de fibrina y se le hace un colgajo de mucosa rectal. El tratamiento básicamente determina si es complejo o simple. Y bueno, la fistulotomía es el tratamiento de elección con una recurrencia de 2 al 9%. Si es una fístula compleja, a través de la fístula se coloca un cetón. Este cetón se va traccionando, ustedes le van a enseñar al paciente cómo moverlo, los ejercicios, está tratado los días, y cada 15 días se va avanzando para cerrarlo más. Esto al final lo que hace es que el esfínter va a ir avanzándolo y dándole chance a que la parte que estaba lesionada se repare y cortando las demás fibras, hasta que se retire totalmente el cetón y no quede con incontinencia el paciente. Y fistulectomía con reconstrucción primaria del esfínter, si es que es una fístula muy compleja. No sé si en este punto tengan alguna duda. Sería todo por el momento de la parte de proctología. Les dejo esta frase: la perseverancia es el sumatorio de los esfuerzos más un compromiso. Esfuércense por estudiar, comprométanse y busquen ese objetivo. Sí se puede, no es tan como fuera de este mundo, en serio, sí se puede. Ver, y tenemos preguntas. Un cetón básicamente es un drenajito, ahorita les muestro uno. Cetón, corte. Un cetón básicamente, no sé si ahí se ve. No sé si se ve. Si se ve o no se ve. Esto que tenemos aquí, es un cetón. Se pone a través de la fístula, se amarra y se van poniendo nuditos y se va traccionando. Eso es un cetón. Hay cetones de corte como este y cetones de drenaje, que básicamente es lo mismo, que permite que esté saliendo el exudado. Ok, dice Cristel Rueda, gracias a ti, Cristel. Melissa, una fístula. Si nos preguntan estudio de imagen inicial, ultrasonido endoanal, no hay más. Igual, Meredith, gracias por la atención. No sé si hay alguna otra duda. Alex, antibiótico en los abscesos, negativo. Alex, tú estuviste con nosotros. A menos de que sea un paciente diabético, un paciente inmunosuprimido, se le dan antibióticos. Si no, no. Recuerden, de por sí es una herida contaminada. De por sí es una herida contaminada y pues no hay indicación. Solamente hay que dejar que esa herida cierre. No se sutura. Cuando drenas, no se sutura. Se deja para que se cierre por segunda intención. Va a supurar, pero tienes que estar revisándola. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ah, ok. Me quedó, dice PSL, me quedó duda, doctor, el cetón de drenaje para los que no tienen incontinencia. Básicamente es para que estés saliendo, que no se colecte ahí. Tú lo colocas a través del trayecto fistuloso con un estilete y dejas el cetón. Entonces está saliendo por ahí, no se cierran los orificios y permite la salida y que no se vuelva a colectar la pus. Dice SJ, ¿un quiste pilonidal también puede evolucionar a una fístula? Sí, claro. De hecho, normalmente es el quiste pilonidal y luego el absceso perianal. Muy frecuente en pacientes gorditos que se la pasan mucho tiempo sentados.
¿Alguna otra duda? Igualmente, CJ, por la atención. Entonces, les voy a subir más al rato en el Twitter imágenes de los fetones. Y pues bueno, cuídense mucho. Nos estamos viendo, estudien mucho y cualquier cosa, si quieren otra clase, ahí coméntenle a la doctora Ivette para ver qué otra programamos. Adiós. Dice Gabriela de Coles. Vale, pídanla ahí en Twitter. Pónganle a la doctora Ivette, me pongan a mí, arróbenme ahí y vamos hablando con la doctora para poder generar estas clases. Cuídense mucho, hasta luego.